Primera semana con repunte en casos recuperados. Este lunes 15 de febrero, según el reporte del Ministerio de Salud, Pérez de León comienza con 123 personas recuperadas por COVID-19. El informe al viernes 12 de febrero, la cantidad de personas alcanzaba las 658 recuperadas y a este lunes la cifra incrementó a 781. Este fue el cantón de la zona sur que registró la mayor cantidad de casos recuperados. En total, para este día fueron 3.859 personas, es decir, 158 más que el viernes anterior, que fueron 3.701. Veamos los datos completos en la zona sur del país. Pérez de León sumó cuatro casos nuevos este lunes, llegando a 2.510 activos, 787 recuperados, lamentablemente 73 fallecimientos y un acumulado de 3.364. En el caso de corredores, cuatro casos nuevos, 1.523 activos, 1.387 recuperados, lamentablemente 45 decesos y un acumulado 2.955. Golfito sumó dos casos más para 1.017 activos, 605 recuperados, 10 lamentables decesos y 1.632 acumulados. Buenos Aires registró uno más a la cifra, una cantidad de activos 504 recuperados, 447 fallecidos lamentablemente. 40 personas y un acumulado de 985. Cotobrus registró 5 más de casos activos de COVID-19, llegando a 610 activos, 228 recuperados, lamentablemente 7 decesos y un acumulado de 845. OSA sumó un caso más teniendo 600 activos, 417 recuperados, 32 lamentables decesos y 1.049 en acumulado. El total para todos los seis cantones sería 17 casos nuevos. Con eso se llega a 6.764 activos, 3.859 personas recuperadas, lamentablemente 207 decesos y un acumulado de 10.839 casos.